Con Fidel Castro, cuyos restos fueron incinerados este sábado, se ha apagado el último rescoldo de la Guerra Fría, representada por medio siglo de enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos. Este lunes comenzará en la Plaza de la Revolución de La Habana una semana de homenajes y actos de despedida. Varios días llevará el traslado de las cenizas del padre de la revolución desde la capital hasta Santiago de Cuba, en una suerte de procesión que permitirá a los cubanos despedirse del comandante. El funeral tendrá lugar el domingo que viene y se espera que acudan líderes de todo el mundo. La última vez que se vio a Fidel en público fue en agosto con motivo de su 90 cumpleaños. Hace décadas que circulan rumores falsos sobre su muerte. Tal vez por eso este viernes, entrada la noche en Cuba, fue su hermano en persona quien quiso confirmar la noticia. A las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. ¡Hasta la victoria, siempre!